Sí, nosotros lamentamos y condenamos de que la paciente número 9 confirmada con COVID no haya respetado las medidas de aislamiento como corresponde. Ella es responsable de este acto que atenta contra la salud, no solo de su familia, sino contra la salud pública. Tal es así de que ya el ordenamiento penal sanciona con entre 3 a 10 años a las personas que contagian, en este caso el COVID-19 o el coronavirus, y de igual manera, si esta persona contagiada fallece, la pena llega hasta 20 años. Es por eso que el gobierno regional de Junín va a denunciar penalmente a esta paciente por su irresponsabilidad. Porque no es posible que estamos trabajando multisectorialmente, intergubernamentalmente, para que esta señora de manera irresponsable atente contra la salud de toda nuestra región, de todo nuestro país. Y en ese sentido vamos a tomar medidas y acciones de índole penal a través del gobierno regional de Junín.